primero de todo, muchas gracias por venir. Le decía a Mabel que esto más que una presentación lo podemos plantear como una mesa redonda, dada el poder de convocatoria que hemos tenido en esta ocasión. Bueno, yo antes de darle el turno de palabra a San Martín, porque es quien va a llevar prácticamente todo el peso de la presentación, os quería contar quién soy yo y qué hace Tropo Editores. Mi nombre es Patricia Sarabia y soy una de las editoras de Tropo. Es un sello editorial independiente que nació hace unos 10 años en Zaragoza. Fue fundada por dos escritores, por Óscar Sipán y Mario de los Santos. Y desde hace unos 6 meses, por ahí, me incorporé como miembro del equipo y, bueno, nuestra sede fiscal se trasladó aquí a Barcelona, así que en parte somos aragoneses y también catalanes. Primero de todo, os tengo que explicar que Tropo no es una editorial que hace novela de género. Y entonces os preguntaréis por qué estamos hoy presentando un relato de Bradbury y el de la librería emblemática de Gilgamesh. Y eso os lo va a contar San Martín en un ratito. Pero nosotros básicamente, bueno, tenemos dos colecciones que son las que vertebran nuestro catálogo editorial. Por un lado tenemos Voces y por otro lado tenemos Segundo Asalto. Con Voces lo que hacemos es descubrir autores noveles, tanto nacionales como extranjeros, y el perfil básicamente que editamos es novela literaria o cuento literario. Después tenemos la colección Segundo Asalto, que es la colección que nosotros dedicamos para recuperar joyas literarias que están descatalogadas y que consideramos que merecen una segunda oportunidad. De manera que hacemos una labor editorial casi arqueológica y es una actividad quizá muy similar a otras editoriales que podáis conocer que forman parte del grupo de las editoriales independientes como Libros del Asteroide o Impedimenta. Y después tenemos una colección bastante especial que es la colección ilustrada que está dedicada a relatos y cuentos quizás de facción clásica y fundamentalmente para adultos. Y que en esta ocasión, bueno, pues ha ilustrado San Martín. Y quizás la primera pregunta, que sería interesante y por la que podamos comenzar, es ¿por qué si nosotros no hacemos novela de género, de repente se nos ocurre, tras 10 años de existencia, publicar o editar una novela como un relato como es Era Morenos y de Ojos Dorados? Tengo que decir la verdad. Sí. Porque estamos entre amigos, básicamente. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a los que habéis venido, de verdad, porque aunque decimos que hablamos del poder de convocatoria, pero bueno, es suficiente. Para mí me hace mucha ilusión, de verdad, que hayáis venido los que habéis venido y los que no han venido también me hace ilusión que no hayan venido. Sí, es verdad, sí, sí. No es retórica, es verdad. No, estarán cómodos sí. En el sí. Yo no hubiera venido. Yo tampoco, sí. Honestamente, un jueves a la noche. Sí. Bueno, pues, ¿por qué Tropo acabó haciendo...? Está marcianada. Pues... Primero es un libro ceremonial, supongo, ¿no? Sí. Sí, esto de un libro ceremonial suena muy solemne, ¿verdad? Entonces... Es de Óscar Sipán esto. Ah, sí, bueno, pues entonces es doblemente solemne. Si lo hacemos también es un poco porque, se supone que yo desde siempre me he ocupado de la gráfica de las cubiertas de Tropo y, bueno, siempre daba la sensación de que, o sea, siempre que hablábamos decíamos, estaría bien poder hacer algo en el que se pudiera, o sea, como darme un poco el gustazo yo, ¿no? De poder, pues bueno, rastrear un poco más lo que significa hacer un álbum, lo que significa utilizar un texto para hablar de cosas, ¿no? Entonces, eso en un principio era un poco la idea, ¿no? Al final nunca, precisamente por lo del libro ceremonial, ¿no? Es en el doble sentido, ¿no? En el doble sentido porque al final ocurrió al final pasó una cosa muy bonita que sirvió para que se convirtiera en motivo de ceremonia, que es que Tropo cumplió 10 años, que tratándose
tratándose de una editorial independiente, es todo un milagro. Yo que he estado 10 años en Tropo, puedo dar fe que, bueno, Tropo ha estado a punto de echar el cierre muchas veces, pero no Tropo, cualquier editorial independiente que no se dedique a publicar, pues bueno, bestsellers o productos sí que ya sabemos que funcionan, ¿no? Entonces es un negocio que funciona y ya está, ¿no? Entonces, por una parte, estaba muy bien porque servía para celebrar que habíamos llegado a 10 años haciendo marcianadas, porque realmente todo esto es una marcianada. Y por otro lado, el concepto del libro, yo también cuando lo planteé, a mí hay una cosa que siempre me pone muy nervioso y es, a ver, yo soy ilustrador por encima de cualquier cosa, o sea, es lo único que me atrevo a decir. No, nunca me atrevería a decir ni que soy diseñador gráfico, ni muchas otras cosas que se dicen, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo, sí que me gusta practicar este tipo de trabajo, ¿no? Y yo creo, a mí, como decía, hay una cosa que me pone muy nervioso y es cuando me encuentro álbumes ilustrados o ilustraciones que lo que hacen es, la mayoría de las veces, hacer un recorrido literal de lo que es el texto, ¿no? Que es una cosa que en el 19 estaba muy bien, pero que ahora mismo yo creo que podemos investigar e ir más allá, ¿no? De hecho, si te parece, voy a empezar a ir pasando diapositivas, sí, y comentamos. Sí. Entonces, a mí me interesaba mucho que convirtiera, o sea, con la excusa del relato, primero, pues, es obvio que diga que Bradbury es probablemente mi autor favorito. Sobre todo porque Bradbury ha conseguido hacer algo que yo intento hacer, ¿vale? Pero él lo consiguió desde el principio, que es hablar de la realidad utilizando la literatura de una manera que no es la literal, ¿no? Sino que seguramente en la lectura de cualquier texto de Bradbury hay muchos niveles que tienen que ver desde el literal hasta el mágico, hasta el que conecta directamente con el subconsciente, el que conecta con otras cosas y con otro tipo de discurso que es hasta ceremonial, ¿no? El acto de la lectura tiene que ser algo ceremonial porque de alguna manera, leer un libro o leer un texto significa que tú estás accediendo a un tipo de conocimiento, de información. Y no es una información como leer, ¿cómo se dice?, las instrucciones de la lavadora, ¿vale? Cuando tú lees literatura, estás accediendo a un tipo de información que tiene que ver directamente con una revelación. Y eso es una ceremonia. Entonces, a mí lo que me interesaba era intentar hacer eso mismo, pero con las imágenes. Y por eso lo que no quería era hacer una transcripción literal de las imágenes. Yo creo que ya se han hecho muchas. O sea, Bradbury está tan ilustrado, pues como pueda estar ilustrado, pues yo qué sé, Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll o El Quijote, ¿vale? Entonces, volver a hacer otra transcripción literal de Bradbury con el mismo tipo de marcianos, con ese, pues a mí personalmente no me parecía interesante. ¿Y qué es más o menos lo que has hecho? ¿Como una especie de reinterpretación en la línea de lo simbólico? Porque cuando leemos a Bradbury, aunque quizás podamos inclusive hacer referencia a una anécdota que os contaré un poquito más adelante si tenemos tiempo, él inconsciente o conscientemente ha utilizado una serie de símbolos que forman parte del inconsciente colectivo y que cuando vemos tus grabados están ahí. Otra vez son esos mismos símbolos. ¿Es una reinterpretación o quizás es una lectura subliminal o has tratado de ir a la lectura, al nivel de lectura más profunda del relato o te ha salido de manera totalmente espontánea? Por ejemplo, este mapa que vemos acá, que trae cola, porque quizás no lo sabéis, pero la cubierta que estáis viendo aquí no es la cubierta original. Nosotros habíamos tratado de hacer una apuesta un poquito más arriesgada, pero en el sector editorial, cuando estás tratando con textos cuyos derechos no te pertenecen, como es el caso, Ray Bradbury, a pesar de que murió hace 3 años, un texto no pasa a dominio público hasta que no han pasado 70 años. Con lo cual, cuando tú quieres tener los derechos de explotación de una obra, tienes que pedir permisos, tienes que hacer contratos, y en este caso tuvimos que hablar con los herederos de Bradbury. Y les planteamos como posibilidad... Que no son como Bradbury, los herederos. Los herederos son unos señores normales. Sí, que llevan el estandarte. Claro, y Bradbury no era normal.
entonces... No, era un señor bastante especial. Era extraordinario. Sí. Claro. Y les planteamos esto. Y además, no solo les planteamos esta cubierta, sino que encima decidimos cambiarle el nombre. Y en lugar de ponerle eran morenos y de ojos dorados, como se conoce tradicionalmente el relato en España, pues nos subimos a la parra y decimos, pues la hierba púrpura. Es un título muy bonito. Es precioso. Lo propuse yo. Es alegórico. No como el otro que parece de porno gay, reconocedlo. En inglés queda precioso, ¿a que sí? Sí. En inglés es un título muy bonito. Además tiene una sonoridad... Que no se recoge en el castellano. Que no se recoge, o sea, y porque el inglés tiene unos matices que en este caso no tiene. Pero tú lo pasas al español... Sí. Y bueno, ya veis. Eran morenos y de ojos dorados. O cómo dar un nombre, creo que era... Sí, o cómo dar un nombre, que es el otro... The Naming of the Names, sí. Que es el subtítulo con el que se publicó originariamente este relato en una revista en el año 1949. Sí. ¿Y de dónde viene esta marcianada? Porque, claro, os voy a decir cuál fue la interpretación de los herederos cuando vieron esta cubierta. Yo no sé, vosotros os pregunto, ¿y qué creéis que hay? ¿Qué es esto que está en esta cubierta? ¿Qué os parece que es? Sed absolutamente honestos. Sí, sí, podéis hasta decir cosas que os den vergüenza. Sí. Bueno, por lo menos un cerebro, claro. Bien. Por lo menos es inteligente. Cerebro, ¿no? Sí, sí. Pero no, esto es otra cosa. ¿Qué es para ti esto? Pues mira, sinceramente no lo sé. No lo sé, en serio. Si lo supiera, no lo hubiera hecho. Pero bueno, sí, evidentemente... me apetecía que tuviera ideas, o sea, que era algo que para mí tenía que ver pues, con la topografía del orgánico, con la topografía de lo mental, no lo sé. Y me apetecía que fuera algo, sí, visceral, que te diera pie a pensar que no solamente es una topografía sin más, sino que es una topografía de algo orgánico como un cerebro. Y sí, me parece bien que parezca un cerebro. Y además, has utilizado el esquema de una carta astral, que no sé si eres consciente de ello, la has fragmentado más, pero es sí, carta pero astral. Realmente es una carta, puede funcionar como carta astral, porque es cierto que sí que coincide, pero realmente está sacado de... O sea, mi intención, ahí sí que eso sí que lo sé, mi intención era fue una imagen a partir de unas topografías que el Mariner había topografiado sobre Marte, cuando en el 75 o en el 76 creo que estaba haciendo los vuelos orbitales sobre Marte para seleccionar la zona de aterrizaje de la Viking, hay topografías, ¿no? Y lo bonito de las topografías es que están como fragmentadas, ¿no? Son como mosaicos. Entonces, en este caso es la imagen del polo, creo que es el polo sur. Norte. O polo norte, sí. Región del norte polar. Sí, sí, exacto, sí. Entonces está sacado de ahí, de una fotografía de astronomía. ¿Y te acuerdas lo que dijeron los herederos que era? Sí. ¿Quieres contárselo a la audiencia? Dijeron que era una visión perversa de un ojo. De los nervios oculares. De los nervios oculares. Lo cual está muy bien, porque además, pensad una cosa... Hay una historia muy bonita que nos la contó la persona que presentó el libro en Huesca, que es, ahora no me acuerdo de su nombre. Sí, Antonio, es el experto en astronómica. Sí, sí. Antonio Martínez Ron. Es el que hacía Orbitalaica, el programa este de ciencia y tal, que es un divulgador científico. Bueno, pues resulta que hasta que no se perfeccionaron los telescopios, la imagen que se tenía de Marte era la imagen que un astrónomo absolutamente fantástico y alucinado diseñó, que era Percival Lowell. Percival Lowell se pegó durante toda su vida haciendo visiones de Marte y dibujando una cartografía en la que él estaba representando lo que él pensaba que eran los canales de Marte. Porque realmente la historia de los canales viene de un error de traducción de Schiaparelli, me parece, que habló de canali, pero no tiene que ver con canales, con ingeniería o ingeniería claro. Inteligente, sino que hablaba como de... Bueno, la historia es que, además, supongo que los habréis visto, hay unos mapas preciosos de Percival Lowell que se ven los canales de Marte dibujados tal y como él los veía. Bueno, pues resulta que muchos años después...
cuando ya mejoramos las lentes y todo esto, descubrimos que en Marte ni había canales ni había de nada. O sea, era un desierto asqueroso donde no había nada, ¿no? Y lo que el pobre hombre estaba viendo eran las venas de su retina y de su globo ocular. O sea, él estaba... Sí, él resulta... claro, decía... claro, veía siempre lo mismo porque siempre tenía las mismas venas. Lógico. El tipo, para mejorar la nitidez de su telescopio, lo que hizo fue reducir mucho el diámetro de la lente, que era una manera de evitar aberraciones y tal. Entonces, el tipo pegaba tanto los ojos a la lente que acababa viendo sus propias venas. Y bueno, y ahora mismo hay unos, o sea, es una cagada importante. Es una cagada sí, monumental. Pero bueno, entonces, que luego digan que eso parece una visión perversa de un ojo. Pues bueno, ya, pues está bien, ¿no? A mí me parece que tampoco están muy desanimados. Muy desencaminados. ¿Sí? Así que al final, nada, optamos por hacer algo más tradicional, algo un poquito más literal. Sí. Y nos fuimos al cohete. Sí. ¿No? Y eso está muy bien porque quedó mucho más bonita que la del ojo. Sí. Quedó preciosa, sí. ¿Pero por qué el cohete y no cualquier otro elemento? Por ejemplo, este. Este, por ejemplo, que representa cómo... ¿Qué sintetiza? Imagino que es el momento en el que se les comunica a los terrícolas. Bueno, hay un momento en el que en el relato se cumple la distopía por excelencia de los años 50, 60 y 70, que es la guerra nuclear, ¿no? Que es uno de los miedos de Bradbury. Él estaba Exacto. absolutamente obsesionado y neurotizado. Hombre, cualquiera claro, estaría obsesionado porque era evidente que íbamos a acabar fatal. Sí. Y todavía podemos acabar fatal. Sí. Sí. Pues me parecía... Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Intenté encontrar una imagen. Realmente de lo que se habla no es de una guerra nuclear ni de... O sea, de lo que se habla es del fin de la Tierra tal y como la conocemos, y no de la Tierra sin más, porque la Tierra no vamos a acabar con ella. De lo que se acaba, o sea, de lo que habla es del fin de la Tierra tal y como nosotros la vivimos y tal y como nosotros la hemos trazado y la hemos dibujado. Por eso el mapa mundi. Un mapa mundi es una representación absolutamente, o sea, sí, corresponde con los planetas, con la Tierra, con la relación entre agua y tierra. Así que de alguna manera corresponde, sirve para que nosotros nos entendamos, pero en el fondo no deja de ser una convención, porque no está muy claro por qué nosotros tenemos que estar en el centro del mapa, como siempre, porque luego cuando ves mapas de Estados Unidos están ellos en el centro, entonces dices, ¿qué pasa? O sea, y aquí Asia no existe. Sí, bueno, porque pilló así el dibujo, o sea, tampoco... No, sí, es subliminal. No es subliminal, no. Pero bueno, entonces, la idea de que ese mapa se está consumiendo y lo que el único testigo que va a quedar de eso al final es una radio, ¿no? Una radio que me gustaba mucho porque también es un... Me gusta la idea de que sea una radio en capilla. No sé, podría ser un... Una cuestión... ¿Cómo se dice esto que le... Un requiem, ¿no? Un requiem, sí. Sí, porque... Quizás, bueno, Bradbury solía decir que él no hacía ciencia ficción, él hacía fantasy, básicamente porque él escribía sobre cosas que no podían suceder y la ciencia ficción plantea tesis que bueno, llevadas a un extremo dentro de las hipótesis, bueno, podrían darse esas situaciones que se plantean como teóricas, pero una de las preocupaciones que tenía Bradbury y que están presentes a lo largo de toda su obra, independientemente de que sean de ciencia ficción o no, que quizás ciencia ficción sí que es Fahrenheit, pero el resto es más bien fantasy, es que la causa de la desaparición de la humanidad va a ser la propia humanidad. Y una de los leitmotivs principales y que está muy presente en este relato es la pérdida progresiva de la identidad. O sea, no solo la desaparición, sino que estamos... marchando a pasos agigantados hacia un futuro donde no tenemos constancia ni memoria histórica de lo que fuimos, y eso es muy peligroso. Y solo hay un personaje en todo el relato que... Ahí coincido con Fahrenheit 451, como en el fondo Bradbury habla de una cosa que es muy posmoderna, ¿no? Claro.
que es el fin de la historia, ¿no? El fin de la historia como... O sea, ¿la historia qué es? La historia empieza cuando empieza a haber documentos escritos, cuando empieza a haber libros. Si el poder claro. se empeña en quemar los libros, lo que quemas es la historia. Totalmente. Entonces, lo que quemas es la memoria. Exacto. De hecho, él decía que uno de los episodios históricos que más le impresionó en su vida fue, bueno, la quema de la Biblioteca de Alejandría y la quema de los libros en Berlín durante el periodo nazi, y eso le obsesionaba. Cualquier, o sea, cualquier régimen absolutista lo primero que hace es... quemar la conciencia. Sí, exacto, quemar el conocimiento. Sin embargo, hay un personaje que no sé si estarás de acuerdo, que es este señor que ha representado de el esta padre. Manera. Claro, el señor Vittering es el único que opone resistencia a esa pérdida, es el único que se preocupa al principio por reconstruir el cohete y volver a la Tierra, no tanto por un apego del origen o de la Tierra en sí mismo, sino por no nos olvidemos de quiénes somos, porque además él está viendo una serie de transformaciones como que a la vaca le sale un cuerno, o que la hierba se está volviendo púrpura, o las rosas se están volviendo de color verde, y él es el único que tiene esa resistencia a la transformación, que es más o menos el único que tiene conciencia de la metamorfosis. Y tú lo recoges. Entonces... Ahí hay otro subtema que él utiliza, que es la idea del extrañamiento, que en el fondo es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, el hecho de que todos estemos dentro de nosotros mismos y los demás estén ahí fuera en el mundo, es una cosa que a todo el mundo en algún momento de su vida le ha supuesto un problema existencial, ¿no? Y él, lo que pasa es que, como le pasa a todo el mundo, pues tampoco le das más importancia. Bueno, pues a los demás les pasará lo mismo que a mí, ¿no? Aunque yo no lo tengo muy claro, porque lo que me pasa a mí, me pasa solo a mí. Entonces, él, de alguna manera, lo que hace es, convierte, o sea, lo eleva todavía más y de repente utiliza a ese personaje y no solamente, no es un personaje que se extrañe ante la idea de que los demás son alguien que está fuera, sino que es que los demás encima y todo lo que le rodea está cambiando y él es el único que se da cuenta. Sí. Que eso es probablemente una de las paranoias más terroríficas, ¿no? Porque que te quedes solo. Claro, que te quedes solo y que además al final tu única referencia de lo que tú eres, de tu identidad, es por contraposición a los demás. Claro. Si los demás cambian, ¿tú quién eres? ¿Eres el mismo? Entonces, eso por una parte, y es un tema muy bueno, es un subtema muy... La verdad es que el relato, lo bueno que tiene, una de las cosas maravillosas que tiene es que tiene tantos niveles de lectura que precisamente por eso es un buen libro ceremonial. Porque tantas veces como lo lees, puedes plantearte muchas cuestiones que son estrictamente metafísicas, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y por el otro, pues lógicamente, si en todo el relato no hubiera un personaje que no fuera capaz de constatar lo que está pasando, seguramente no habría relato. O sea, todo... Sin embargo, él sucumbe, como todos los demás, a la transformación. Sí, se acaba olvidando de sí. Eso es una cosa que tampoco te queda muy clara, ¿no? Si al final dice, bueno, pues mira, nos hemos convertido todos en una cosa rara, encima en marcianos, ¿Y para qué vamos a darle más vueltas? O directamente sí que se convierte él en un marciano. Sí, no queda claro. No queda claro, pero eso está muy bien que no quede claro. ¿Y quieres contarnos, por ejemplo, de dónde surge este grabado? ¿Por qué la maleta? ¿Por qué el traje de astronauta, esa cara completamente de... Pues esto sí que puede ser una traslación literal del texto, porque él dice, sí, él dice que el viento que soplaba les arrancaba la identidad. Sí. Cómo se arranca la médula de un hueso, que realmente es una... De nuevo, a ver, es la historia que pasa con Bradbury, ¿no? Bradbury está utilizando continuamente metáforas. Es el escritor de la metáfora, por excelencia, y es el gran poder. O sea, el poder que tiene, por eso la gente dice, ah, sí, es un autor de ciencia ficción. ¿Qué va? No es ni un autor de ciencia ficción, no es un autor tampoco de fantasía, no es un autor de fantasía, es un autor metafísico. Es un autor que habla de la soledad fundamentalmente... y de la pérdida de identidad, y de la pérdida del ser. Y eso está en todos sus relatos. A pesar de que él declara abiertamente que él no escribe conscientemente con símbolos. Ahí está la grandeza. Es que un símbolo nunca se puede utilizar conscientemente. Porque si tú un símbolo lo utilizas conscientemente, estás haciendo un uso perverso del símbolo. Y pierde el sentido del símbolo. Claro, claro. Entonces, si un símbolo... Si utiliza...
si utilizamos los símbolos de una manera consciente, al final estamos haciendo un juego de jeroglíficos, ¿vale? Y de esos, en las tiendas hay muchos, ¿vale? Y al final un símbolo, cuando tú haces eso, lo que acabas haciendo es casi semántica. Totalmente. ¿Vale? Entonces, análisis narrativo. Exacto. Y eso, de repente, pues es como disecar el texto. Pero si tú lo que coges es y utilizas los símbolos que... O sea, utilizas... Claro, él no es consciente. Realmente, él trabaja como un medium. Está explorando un territorio de una manera subconsciente y lo arroja ahí. Y luego es el lector el que tiene que recoger eso. Y esa es la gran grandeza. Porque los símbolos, lo bueno que tienen es que si se utilizan bien, funcionan a varios niveles. Claro, y son universales. Sí, supongo que ahí Jung y Umberto Eco y toda esta gente tendrían muchas cosas que decir, sí, pero allá no nos da para tanto. No, y además es aburrido. Y por ejemplo, este, la espiral, porque es que este símbolo no solo está presente en Bradbury, está presente en toda tu iconografía personal. En otras cubiertas se ve el anmonite, la espiral, no solo se ve aquí, o acá, por ejemplo, que son los hijos de Wittering, sino que se ve acá y se ve en Cora, la espiral, todo el tiempo la espiral. A ver, aquí hay una pequeña contradicción, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando era joven y empezaba a dibujar y estas cosas, pues claro, yo tenía una idea de que todo tenía que tener un sentido y tal, ¿no? Entonces encontré un símbolo que me iba muy bien, que era la espiral, y pensé que era la caña, que era la hostia, o sea, esto de las... Claro, entonces ya, luego encontré una... A ver, a mí la espiral me parece que es un... Como dicen los listos, ¿no? Es un depósito cultural, o sea, está en todos los... En todas las culturas existe la espiral. Realmente es un símbolo muy, muy común, ¿vale? Tan común que todos, yo creo que todos que nos hemos dedicado a la creación o todos cuando éramos jóvenes, en algún momento hemos llevado un colgante de una espiral o alguna cosa, alguna mierda de estas. Bueno, es un patrón natural. Claro, es un patrón, pero en el fondo no es un patrón. Claro, el problema es que cuando tú ves que ya es muy popular y que ya está muy utilizado, entonces entra en juego el prejuicio, ¿no? Y dices, no, tengo que buscar algo más hermético. Porque ¿vale? Yo soy original. Claro, porque yo soy muy original. Esto te pasa hasta los 30 y tantos. Luego descubres que al mundo le importa una mierda tu originalidad y que puedes dedicarte a copiar, ya que es lo que hago yo, y a fusilar todo lo que puedes y no pasa nada. No pasa nada porque al final nadie es que... O sea, bueno, Platón lo decía, ¿no? Las ideas no pertenecen a nadie. Claro que no. Y con Google... Es, se confirma la teoría. Yo lo único que pienso es que si tiene más de 100K, vale. O sea, funciona. O sea, bueno, esto es otro tema. Y, pero lo digo es para tratarlo en Photoshop. Para utilizarlo, para copiarlo, para calcarlo o para meterle grano y luego y pasarlo a sepia y hacer una cubierta con él. Entonces, lo del tema de las espirales, pues sí, es un tema muy manido. Pero claro, dices, ostras, hay cosas... Dices, a ver, no es ninguna casualidad que desde los fenicios... Los griegos, los celtas por excelencia, o sea, en el paleolítico, el libro de Kells, por ejemplo, de los celtas, en una cátedra, en una iglesia románica, hasta los nazis, ¿vale? A pesar de que luego se pasaron un poco, pero bueno. La espiral es un símbolo que prácticamente nadie necesita explicarlo, porque en el fondo de nosotros todo el mundo entendemos que tiene que ver con el crecimiento y con la vida. O sea, realmente, si existe alguna intención en el universo, que yo cada vez pienso que sí, a pesar de que, evidentemente, es alguien que está pensando en espirales, o nosotros estamos pensando en espirales, ¿vale? Y lo más bonito de todo esto es que, bueno, esta historia la sabréis, ¿no? Pero en 1960 y tantos, había un técnico de IBM, que era Benoit Mandelbrot, que era un señor muy sesudo, ¿no? Y el tío estaba buscando, bueno, estaba trabajando con unas fórmulas matemáticas y unas representaciones matemáticas, y por algún extraño tipo de azar encontró un tipo de fórmula iterativa, o sea, es decir, una fórmula que lo que hace es coge el resultado y lo vuelve a recalcular, así hasta el infinito.
Entonces, este señor metió el resultado en una impresora de IBM para ver qué representación gráfica tenía eso. Y de repente le salió una cosa que ya conocían los matemáticos, que era un monstruo matemático, que es un fractal, que supongo que, no sé si, yo creo que todos sabéis lo que es un fractal porque más o menos ya me conocéis, pero bueno, un fractal... Emilio no sabe lo que es un fractal. Pues un fractal es algo muy sencillo. Un fractal, nosotros mismos somos un fractal. Un fractal es una figura que tiene una... Está creado a partir de un patrón de autosemejanza. Es decir, que si tú coges el todo y buscas una parte, esa parte sigue siendo como el todo. Pero si luego coges esa parte y vuelves a ampliarla, vuelve a salir. La naturaleza está llena de fractales. Las coles, por ejemplo. Un árbol es un fractal porque una ramita de árbol es igual que el árbol entero. O sea, el todo está en la parte. ¿Vale? Bueno, pues entre esas muchas cosas que encontró Mandelbrot en su fórmula matemática, era que cuando se acercaba a esa fórmula matemática, lo que encontraba era remolinos. Pero cuando lo ampliaba más, como la fórmula seguía recalculando la imagen, seguía encontrando más remolinos que hacían dentro... No sé si me estoy explicando. O sea, es una imagen que no tiene fin. O sea, es una progresión infinita y que continuamente está autogenerándose, ¿vale? Entonces dices, ostras, ¿cómo es posible que en la propia naturaleza de repente haya ese tipo de orden, ¿no? Que además proviene del caos, porque es una fórmula que sirve o sea, que se utiliza para, pues bueno, para describir fenómenos aleatorios, ¿no? Entonces, cuando dices, es muy curioso, por lo menos da que pensar, ¿no? Que nosotros desde siempre hayamos relacionado la espiral con la vida, cuando de repente en lo más pequeño existe la espiral o la doble hélice, ¿no? Como está en el ADN, y en lo más grande también está la galaxia. Y que encima, matemáticamente, también, sin saber muy bien por qué, aparezca esta función, que se puede describir matemáticamente, dices, bueno, pues no lo sé, seguramente algo aquí hay algo interesante, sobre todo porque no lo entiendo. Entonces, por eso he utilizado siempre la espiral. Pero, ¿toda esta reflexión la tenías presente cuando hiciste esto? Es que era muy, muy repelente. ¿Sí, no? Sí, sí, pero no se lo, no se lo contaba a nadie. Meses sesudos tratando de hacer algo sintético. A ver, hay una cosa que tiene... A ver, como la familia tardó mucho tiempo en darnos los derechos... ¿Tú tuviste tiempo para investigar? No, me quedó muy poco tiempo para hacer nada. Entonces, no tenía tiempo para pensar. Conclusión, empecé a sacar cosas que tenía viejas, ideas que tenía viejas, y dije, si yo lo pongo esto, va a quedar muy coherente. Y entonces, lo que pasó fue que hice un ejercicio como de arqueología conmigo mismo, y dije, pues esto no tengo que ponerme a pensar en nada nuevo, si ya lo tengo aquí todo. Y os juro que hay muchas imágenes. Por ejemplo, la imagen de Cora... Sí. No exactamente así. Fue un lienzo que yo pinté hace 25 años. Que además yo creo que Fernando lo ha visto alguna vez. ¿A que sí? ¿A que te suena? Era muy feo. O sea, ¿y cuando dedicas libros siempre pintas esta cosita? Sí, porque soy muy malo dedicando. Entonces siempre hago eso. Sí. O sea, que tiene 25 años. Cora. Sí. Sí, lo cual no sé si es bueno o malo. Y hay mucho reciclado. Y luego hay otra cosa que no. Pero bueno, yo creo que era muy importante reciclar. Este libro era muy importante, el reciclaje. ¿Y el coche? ¿El coche? Pues ¿hay algún coche en el relato de...? Hay camiones, sí, sí, porque ellos utilizan los camiones... Los claro, de latón para el cohete. No, ellos se van en camiones. A las villas. A las villas, claro, sí, sí. No recuerdo la parte de los camiones. Sí, entonces... Es que este tipo de camiones tienen un rollo icónico que es muy potente. Ajá. Entonces, me parecía que era una imagen muy bonita, ¿no? Utilizar el camión, pero no utilizar el camión como las típicas rutas que se van... ¿cómo se dice? Las caravanas de camiones, ¿no? Yo qué sé, que se van como en las películas de los 50 y todo esto, ¿no? Me pareció que realmente ellos no se van a un espacio físico. Ellos se van a un espacio mental diferente. Entonces, la idea de descontextualizarlo
y convertirlo en algo que vuela, el camión que vuela. No sé, yo nunca trabajo con ideas razonadas, trabajo con ideas que creo que funcionan. Y de alguna manera me parecía que tenía algo que ver con esa imagen de la casa de Dorothy cuando en El Mago de Oz sale volando, sí, y todo esto, sí, ¿no? Y está el torbellino también, sí, que yo, por ejemplo, no me había acordado, o sea, no me había percatado de esto, pero ahora que veo que debajo hay un torbellino también, o sea que... Sí, hay otro, y en la cubierta también, cuando se le vuela el tejado a la, exacto, a la casa. Sí, pues fíjate, o sea, no... El Mago de Oz es una de las lecturas preferidas de Bradbury. Sí, pues yo no lo he leído nunca y además... ¿No lo sabía? Y la película me parece horrible. ¿Sí? Ay, pues a mí me encanta. Sí, me pone muy nervioso. Es un musical, sí, muy... Sí, es que es musical. A mí que me canten... Es por eso. Sí. Sí, ¿y esto? Esto fue simplemente material de promoción. Vale. Sí. Entonces no comentamos nada. No, esto también material, pues, de promoción. No, pero entonces... No, pero aquí sí que te quiero preguntar por los dioramas. Porque esto tiene un objetivo, ¿no? Que tú de repente traslades... al plano tridimensional, algo que has estado trabajando solo en dos dimensiones, ¿tiene algún...? Sí, yo tengo un vicio que es hacer cosas pequeñitas, hacer maquetas, que es una cosa que me divierte mucho. Entonces, en Facebook vi que precisamente un diseñador industrial que iba a publicar un libro había hecho una cosa muy divertida, que era imprimirse el libro en pequeñito y hacer pliegos para ver cómo funcionaba. Porque es cierto, un libro es un objeto que hasta que no lo tienes impreso no sabes cómo funciona, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues, oye, pues yo creo que es una buena idea. Y luego, aparte, me creaba cierta inseguridad. O sea, cuando te ocupas de todo un proceso de maquetación, te da siempre mucha inseguridad porque al final sabes que vas a hacer algo que la vas a cagar. Y entonces dije, oye, pues... podría ser divertido, digo, tampoco cuesta nada, porque si imprimirlo y luego en 2 o 3 horas te haces el libro a ver cómo queda. Entonces hice el libro en pequeñito, pues para ver cómo funcionaba. ¿Con el mismo formato y todo? Sí, sí, es exactamente igual. Sí, sí. Y bueno, pues fue interesante porque me di cuenta que había ilustraciones que era mejor cambiarlas de... En el fondo esa era la intención. O sea, que las ilustraciones no tienen un orden cronológico, no acompañan exactamente. Sí que lo tienen. Lo que pasa que es lo que hablábamos antes, que es un relato muy corto, entonces hay 4, 5 o 6 ideas o imágenes muy brillantes que has utilizado que están en una parte del libro, pero luego hay 10 páginas más en las que no hay nada que hayas... Entonces, claro... Quedaba un poco mal poner, o sea, yo intenté un poco repartir, ¿no?, las ilustraciones, porque el libro tampoco hay que leerlo literalmente, aunque sí que es cierto que sí que está pensado cuándo tiene que aparecer sí la imagen. Sí que hay una progresión. Sí, sí, sí que hay una progresión, sí. Porque sí, marcan un tempo que es importante leer. ¿Quieres que comentemos algunas otras cubiertas que has hecho para Tropo? Yo por mí sí, si no se aburren ellos, a mí me parece... Pues, ¿os parece? Y si os aburrís mucho, pues dejamos de hablar y hablamos de otra cosa. Sí, también. A lo mejor nos ponemos demasiado profundos y no... No. Jueves por la tarde. Este es de siameses, ¿no? De Caicedo. Sí. Esto es muy literal, siameses. Sí. Las dos escalerías. Lo más curioso es que en el libro no hay ningún relato de siameses. Ya. La historia es que este tipo escribe muy bien, pero los libros eran muy cortos, entonces había que juntarlos. Y entonces dijo, vale, pues vamos a juntar 2 libros para hacer un libro más gordo, pero claro, ¿qué título le ponemos? Y se le ocurrió la brillante idea de llamarle siameses. O sea, realmente el título es un título que está más en el ámbito metaliterario que en el literario, ¿no? Y a mí esta es la portada de las cubiertas que hicimos para Tropo, es de las que más me gusta. Por supuesto, nadie habla de ella, porque las que a mí me gustan no le gustan a nadie. ¿Y por qué será San Martín? Pues no lo sé. Eso puede ser muy peligroso. Y esta, por ejemplo, esta no la he reconocido. Esta es de segundo asalto también, ¿no? No, esta... Bueno, es que al principio... No, es verdad, estas son de las primeras. Sí, esta es de un libro de Matías Candeira. Sí, que este que lo tenéis acá. La soledad de los ventrílocuos. Y, bueno, realmente aquel libro era como ver una película de... Se me ha olvidado. Del de Twin Peaks, ¿cómo se llama? El del... ¿Eh? David Lynch, ¿vale? Era un libro muy lisérgico, ¿vale? Literariamente y tal, era muy lisérgico. Y hablaba de... En algún momento aparecía el doctor Livingstone. Uh-huh. Y bueno, de nuevo, como lo interesante de una cubierta, porque claro, una cubierta no es lo mismo que ilustrar un libro. Una cubierta tiene que ser una cosa que encima sirva para vender, porque una editorial necesita vender libros. Y si haces una cubierta que no vende, pues por muy bueno que sea el libro, es una putada. ¿Vale?
Entonces. Sí, bueno, habría que. Sí. 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 Si no vende la cubierta, o sea, tiene que vender la cubierta, a no ser de que vendas cosas de Pérez Reverte o de Shakespeare, que entonces da igual, aunque pongas, pues se vende igual. Sí. Pero... Bueno, hay muchos tipos de lectores. Hay lectores que compran por la cubierta y otros por el texto de contracubierta. Y otros... Eso está muy bien porque significa que a nosotros habrá algunos que nos comprarán. Exacto, todos los libros. Hay varias variables, sí, con las que jugamos. Y otros que directamente no nos van a comprar nunca. Claro. O sea, que no van a comprar nunca Tropo. Pero bueno, entonces, pues bueno, me pareció... La imagen de Livingstone, la imagen del ventrílocuo... ¿Livingstone no es el que le dio nombre a las cataratas que están en...? No lo sé, soy muy inculto yo para esas cosas. No, es el que se encontró con el doctor, con Stanley, ¿no? Y le dijo lo de doctor Livingstone, supongo. Ya no solo sé eso, porque los demás son... Yo es que tengo una cultura de enciclopedia de la casa de los abuelos, entonces ya no me acuerdo. Y... Me suena grabado antiguo. ¿Cogiste la idea de alguna fotografía o es algún...? Es un recurso muy bueno. Cuando no sabes muy bien qué hacer, tienes que hacer dos cosas. Coger un objeto y ponerle piernas, que siempre funciona. Que lo tienes. Sí. Está acá. Cambiar la escala también funciona, porque Magritte ha hecho mucho por el diseño de cubiertas. Sí, es surreal. Y otra opción que a veces... Yo procuro no usarla mucho, es esta. Le cortas la cabeza a un personaje por aquí y pones algo encima. Tú eres consciente que acabas de desmontar todo tu diseño gráfico. O sea, de hecho, es que esto es aplicable a todas las cubiertas de Tropo, ¿no? Sí. Básicamente. Ahora, si tenéis huevos, seguís pagándome. Esto es una manzana cortada a la mitad. Mira, esto es muy buena. No vale que lo diga yo. Esto fue un hallazgo. Me llamaron y me dijeron: oye, necesitamos una portada. Y digo, ¿para cuándo? Pues para dentro de media hora. Y dije, espera, que te la hago ahora mismo. Y era para un libro de... Pero, a ver, es cierto, o sea, hay días que estás... que tienes el día y otros días que no. Y el álbum se titulaba Radiografía de... No, álbum de radiografías secretas. Era un recorrido que hacía Ramón J. Sender por una especie de semblanza suya y de semblanza de muchos personajes que había conocido. Y me pareció que podía quedar muy bien, ¿no? La manzana como idea, el esqueleto, o sea, darle la vuelta a la caja torácica. Bueno, la verdad es que no lo tengo muy claro muy bien por qué, pero funcionó. Entonces, pues... Funciona. Sí, pero además es que... Aquí fue muchas veces los autores son tan, tan generosos que te dan ya la idea. ¿Ah, sí? Sí, entonces, este libro... Bueno, sí, con Campiro nos pasó también, sí. Víctor Álamo de la Rosa. Yo no llegué a leérmelo porque no me daba tiempo, es más, no me suelo leer casi ninguno de los libros que hacemos la cubierta. Ya sé que esto queda muy mal decirlo. Queda fatal. Sí, pero... es muy poco profesional, pero bueno, pero es así. Entonces, no sé muy bien por qué encontré un pasaje en el que hablaba... De que, claro, de que salía un tipo que vivía en un faro y de cómo la escalera del faro era en espiral y no sé qué, ¿no? Y dije, joder, pues en espiral... La caracola, el mar. La caracola, tal, y lo pones... A ver, lo interesante es investigar las imágenes y dejarlas y soltarlas porque... Cuando una imagen no sabes exactamente qué es lo que has querido decir con ella, esa imagen funciona. Si una imagen, si tú cuando la imagen la sueltas o la previsualizas, ya sabes de qué va, esa imagen ya no interesa. O sea, ya ha hecho su... O sea, no es una imagen... O sea, cuanto menos intencional, más natural, sí, y más, sí, simbólico es. Sí. Lo que decía, sí, nuestro amigo Bradbury. ¿Y esto? De nuevo, pues salía un señor que tenía una enana disecada en... Este libro era un libro muy perverso, que hablaba de abusos... a menores y cosas así, daba mucho asco. Y tenía, había un tipo que tenía una nana disecada. No me acuerdo muy bien por qué. Y bueno, pues vale, pues vamos a hacer una nana disecada. Fue una cosa muy, muy, muy complicada. O sea, fue muy... Yo siempre pienso en esto de que siempre que tú, de que todas tus búsquedas y tal, pues luego la CIA las tiene, o Google y Facebook, ¿no? Y claro... Yo para encontrar enanas desnudas, pues tuve que meterme en Google y buscar enanas desnudas. Con lo cual me salían montones de páginas porno de gente que follaba con enanos y con enanas. Que bueno, a mí me parece fenomenal porque
está muy bien que los enanos follen. Pero claro, cuando yo digo, ostras, esto como alguien algún día mire esto, porque yo procuro no mirar ni cosas ni de Bin Laden, ni de explosivo, ni tal, porque luego vienen a tu casa y te entrevistan. Y decía, hostia, es que van a pensar que soy un cerdo, que lo soy. Pero hombre, todo tiene un límite. Y la verdad es que tuve unos días complicados. O sea, aparte de que es muy desagradable, el porno si está bien hecho es guay, ¿no? Y si está hecho bien hecho con enanos, también es guay. Pero cuando es porno mal hecho y con enanos, es muy impactante. Sí, perdón que cambie de tema. Y las... Pues que me voy ya a los temas que... Sí, sí. He sido por la... ¿Las cicatrices? ¿O son costuras de una pelota de béisbol? Busqué pelota de béisbol. Y las pelotas de béisbol tienen unos zurcidos maravillosos. Porque tú ahí metes un zurcido que no son... Que... A ver, es que una portada se tiene que entender, se tiene que ver. Entonces, ya de por sí, ya es pequeñito y tal. Y sí, utilicé unos las costuras de una pelota de béisbol. Sí. ¿Qué lista es? El trepanador de cerebros. Estás de Sara Mesa, ¿no? Sí, estás de Magritte, total. Trepanador de cerebros, o sea, pues coges una excavadora. Hablaba de que no podía dormir el personaje porque tenía unas obras en su casa. Pues dices, bueno, pues cerebros. Una excavadora que te trepana el cerebro. Pues la ponemos pequeñita y ponemos el cerebro grande flotando. Y entonces ya cobra una dimensión que parece que quieres decir algo, pero en el fondo estás hablando de algo literal. Pero funciona, ¿eh? Le gustó mucho. ¿Te lo leíste? ¿Eh? Me leí un cacho. Sí, importante. Pero era muy complicado, no lo entendí bien. Sara Mesa ahora está publicando en Anagrama. O sea, Tropo... Todos están publicando en editoriales más gordas que Tropo. Los autores... Bueno, sí. Sí, dimensional y trascendentalmente, menos tú que estás acá clavado. Sí, Tropo, en la colección que os decía, Voces, ha descubierto a muchos autores que hoy, por suerte, están haciendo carrera en editoriales grandes. Sara Mesa es un caso, Paula Lápido es otro, Patricia Esteban Arles, Sergio del Molino. O sea que Tropo tiene una... Matías Candeira también. Matías Candeira también está, exacto. Carlos Castán. Estas de las descartadas. Sí. ¿Quieres contarlo las opciones que das, las que descartas? Me dolió en el alma, porque... ¿Estás de chi? No lo habré... Era para una recopilación de relatos de John Cheever, que no se había publicado en España. Y bueno, pues... a mí me pareció una imagen que podía funcionar muy bien, sobre todo porque... Cheever es un cronista de lo que es la América de los años 50, de los años 60, y habla de cosas, pues eso, ¿no?, que tienen que ver mucho con esa época, ¿no? Y las carreras de caballos aparecen, ¿no? Las carreras de caballos, el jockey es una imagen que tiene ya una iconografía muy asociada a un tipo de estatus, a un tipo de clase. Y luego me parecía muy bonito también, pues porque me recordaba mucho a las fotografías de Maybridge, el fotógrafo este que hacía división de movimiento y tal. Y bueno, me parecía una referencia que podía funcionar, ¿no? La cuestión es que parece ser que yo no entendí muy bien el contexto. Es que si no te lees los libros... No, pero eso sí que me lo leí, eso sí que me lo leí. Sí, y el contexto lo había entendido bastante bien. El problema era que esta imagen de repente te traslada a una época probablemente pues a los años 30, a los años 40. Y en aquella época, estoy hablando de hace 5 años, estaba muy, 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 muy de moda Mad Men, la serie de HBO. Es de HBO, ¿verdad? Sí. Entonces, una de las estrategias comerciales era pues aprovechar que, lógicamente, había mucho interés por parte de la serie porque Mad Men está fundamentada en la literatura de uno de los corpus de la serie es Cheever, ¿vale? Como cronista del pueblo americano, ¿no? Entonces, bueno, pues por una cuestión de criterio casi comercial, decidimos que era mejor utilizar otra cubierta, que luego a lo mejor la vemos. Vale, pues era otra opción
que era pues más contemporánea de la serie. Uh-huh. Y eso fue un poco, pues bueno. ¿Y la descartamos? Sí, sí, se descartó, se descartó. Esta es... Womack. Sí, esta es de Marianne Womack. Y bueno, es un relato también un poco... Bueno, tiene un rollo así un poco mágico, ¿no? Y bueno, aparece una tipa que habla, ¿no?, de su experiencia, su vida en Oxford. Sí. Y habla de un día, de una nevada, o sea... Entonces, la idea de que la nevada es algo más que una nevada, sino que es casi una nevada como un paisaje de la propia mente del protagonista, ¿no? Me parecía, no sé, le da un... Me parece que era una imagen muy interesante, ¿no? Que te remite al planeta de los simios, te remite a... Aparte, la nieve y el agua, que tienen que ver tanto con el subconsciente y todo esto, ¿no? No sé, me parecía que funcionaba muy bien. Esta sí que era absolutamente lisérgica, también de Sarah... De Paula Lapido, sí. Se titulaba Teoría de todo, sí. Como Hawking. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que luego no hablaba mucho tampoco de ciencia, pero bueno. Y sí, hablaba de un personaje que comía unas setas y de repente, sí, era súper lisérgico, ¿no? Entonces el tipo se veía allí como la mansión donde vivía, se convertía en algo gigantesco y todo esto. Entonces estaba claro que, de nuevo, el recurso de hacer grande, o sea, cambiar el tamaño, pues es un recurso que funciona. Ahora ya no lo voy a poder utilizar más, pero bueno. Es un poco original, San Martín. Ya. Yeah. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Son las 8. ¿Seguimos viendo un par de cubiertas más o queréis hacer directamente alguna pregunta acá al maestro creador? El fondo que siempre pones el mismo, ¿lo has creado tú? ¿Lo has cogido? Es una plantilla. Ese fondo es un fondo que mi... Que mis... ¿Por qué lo pones a A ver, este fondo, mis amigos, yo tengo una amiga que quiero mucho, que se llama Susana Blasco, que es una diseñadora gráfica brutal, y ella se dio cuenta enseguida de que yo siempre metía el mismo fondo, que ella le llama el fondo, bueno, esto es una broma privada, ¿no? Le llama el fondo Wilhelm, porque no sé si sabéis que el efecto Wilhelm es el grito este que meten siempre en todas las películas, que cuando cae un indio, pues es un sonido, un grito. O sea, en todas las películas sale el grito, ¿no? Cuando cae el indio de la locomotora, cuando se cae el vaquero cuando en la Guerra de las Galaxias también sale, ¿no? Es un grito muy famoso. Tú pones en YouTube Wilhelm Effect, ¿vale? Y es un grito, ¿no? Entonces ella se ríe y decía, que ya has metido el fondo Wilhelm, ¿no? Y digo, sí, efectivamente. Pues es un fondo que yo me preparé una vez a partir de unos dibujos míos. Es un fondo hecho a lápiz, que es un fondo de una ilustración. Y la historia es que, como yo lo que hacía era utilizar, para hacer las portadas, utilizaba imágenes de Google pirateadas sin ningún tipo de pudor, había veces que se notaba mucho el píxel, porque claro, había imágenes que no tenían suficiente calidad, entonces había que desenfocarlas. Y entonces, la historia era que si tú coges una imagen desenfocada, un poquito, le metes un poco de grano y le metes encima un fondo analógico como este, de repente queda como un dibujo. Es más, hay gente que sigue pensando que las cubiertas estas son dibujos. Y cuando han descubierto que eran montajes fotográficos, se han enfadado mucho conmigo. Pero se quedan, sí, es verdad. Se quedan defraudados, dicen. Porque dicen, este tío se lo dibuja todo como los de antes. Y luego lo descubren, que es Photoshop de la peor ralea. Se quedan, vamos, es muy triste, pero... Sí, sí. Y bueno, la historia es que realmente a mí hay una cosa que me interesa mucho y es el ejercicio de la simulación. De la misma manera que me gusta no tener muy claro qué es lo que pasa en las historias, lo que más me gusta es que no quede claro cuál es la técnica que se está utilizando. Entonces, que de repente tú te enfrentes a una cosa que no sabes si es un dibujo a lápiz, si es un montaje fotográfico o si es algo que no acabas muy bien de entender... Me parece que eso es lo más divertido de todo. Porque en el propio medio hay una... O sea, hay un engaño, ¿no?
Y lo que o sea, en el fondo, a todos nos, lo que más nos gusta es que nos engañen. Está clarísimo. Sí, o sea, cuando estás con una tía, lo que te gusta es que te diga que eres el mejor y tal y cual. O yo qué sé, o la magia. La magia, sabes que te están engañando y te mola. O estos amigos que sabes que te mienten sistemáticamente, que dicen, hostia, mira lo que está contando, es mentira. Y él te dice, sí, pero ¿a qué te mola? Pues sí, claro. Y tú sabes que te miente, pero te gusta los cuentos que son más que mentiras, ¿no? Entonces, yo creo que estoy haciendo una cosa muy bonita por la humanidad. Que es ser sincero. Sí. A pesar de que ahora estoy siendo medianamente sincero. Por ejemplo, esto está inspirado en una calle de San Francisco. Sí. Y además sale en una serie televisiva muy conocida. Sí, que yo no sabía, que se lo llegas a ver, no uso la imagen, pero bueno. Padres Forzosos. Sí. Sale en el tráiler. Bueno, pues la novela, que esto es una novela muy, muy, muy bonita, de ciencia ficción. Bueno, no es de ciencia ficción, no, es novela utópica. Utópica, sí. Habla de un tipo, un viajero que viene de un país que se llama Altruria, ¿no? Eso es. Y es una novela escrita a finales del 19. Es un tipo que lo que plantea son ideas que vienen directamente heredadas del socialismo y del marxismo, lo que pasa que todavía la Revolución Rusa, por ejemplo, todavía no se ha desencadenado. Entonces, es un tipo que habla de un país donde supuestamente esos ideales socialistas o marxistas están utilizándose. O sea, es la visión que tenía la gente del comunismo y del marxismo cuando era todavía un pensamiento utópico. Ahora lo sigue siendo, lo que pasa que lo han aplicado muy mal, pero bueno. Entonces, una de las cosas, claro, él llega a Estados Unidos y le llama mucho la atención pues, que haya gente que todavía tiene, pues eso, ¿no? Que hay cocineros, o sea, que hay gente que hace servicios, ¿no? Y que hay como estratos sociales, ¿no? Entonces, él contrapone su visión del país de donde viene, que es Altruria, al país donde está, que es Estados Unidos. Claro, lo que hace es contraponer pues los ideales liberales que ya empezaban en Estados Unidos a ser el germen del capitalismo, o el capitalismo sin más, con esa supuesta sociedad utópica. Y una de las cosas de las que habla es de que en su país todo es igual. Todas las casas son iguales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es una idea utópica, dices, es un poco raro porque es un poco como un mundo feliz, ¿no? Todo el mundo es feliz, todo el mundo vive en su paraíso particular porque es una utopía. La única manera de que algo utópico funcione es que sea utópico para todos, ¿no? Porque si es utópico solo para los ricos, entonces ya deja de ser una utopía. Y entonces dices, de repente, o sea, hay algo de inquietante o de desconcertante o de mentira en que la utopía sea para todos, ¿no? Es un poco triste decirlo, pero en el fondo sí que es así, ¿no? Entonces dices, imagínate un sitio donde todo el mundo tiene su casita ideal, con su mismo árbol ideal, absolutamente podado, absolutamente perfecto, pero en el fondo es un paisaje donde todo es igual, ¿no? Y, bueno, es una imagen que yo creo que funciona, ¿no? Y, claro, buscando, dices, yo busqué referencias, me interesaba mucho que fueran referencias de la época, ¿no? Y sobre todo en esa época, lo que se utiliza mucho en Estados Unidos, porque de lo que hablas de un Estados Unidos ideal, es el neogótico, que tiene que ver pues, con mucha de la imaginería de Lovecraft y de todos estos, ¿no? Y de repente llegué a un sitio, a una foto donde había casitas de estas, que este barrio existe realmente, no es exactamente así, en Los Ángeles. En San Francisco. En San Francisco, eso. Las casitas son de colores, pero tú las unificaste. Que en el fondo habla un poco de eso, ¿no? De la casita de chocolate ideal. Esta es la última, esta no es mía, esta directamente es del editor. Hay veces que la gente tiene buenas ideas, y si tienen, bueno, hay gente que tiene ideas que si encima es el editor, dices, ah, pues oye, pues normalmente los editores tienen unas ideas espantosas, pero me vas a engañar. Gracias. No lo digo por ti. Claro. Vale, entonces les dices, esto no va a quedar bien. Ah, bueno, pues haz lo que quieras. No, no es verdad, a veces tienen buenas ideas. Lo que pasa que, bueno, yo tengo la suerte de que me dejan hacer lo que quiero. Y bueno, hablando, se trata de un libro que también es de próxima publicación, que habla de un señor que se llama Diego Neria. Diego Neria,
que este señor pues tiene una trayectoria personal que es absolutamente increíble y maravillosa, ¿no? Y es que pues este señor nació con un sexo con el que no se identificaba, nació mujer biológicamente, pero él no se sentía mujer. Nació encima en ¿dónde? En Extremadura. En Extremadura, Plasencia. En Plasencia. Plasencia es una tierra maravillosa, pero como el resto de España, en aquella época, decirle a tu madre que te sentías mujer, o sea, que te sentías hombre, cuando no tenías, o sea, pues era una cosa que la gente lo llevaba bastante mal. Entonces, bueno, pues este señor tuvo el valor de, con el paso del tiempo, pues hacer toda esa, todo ese cambio vital y biológico. Y encima, para colmo, pues claro, resulta, este señor era católico y llevaba muy mal que los católicos, o lleva muy mal que los católicos no acepten muy bien estas cosas de que la gente se cambie de sexo. Además, le vetaron el acceso a la iglesia. Le vetaron, le dijeron, claro, pues que no podía entrar porque, bueno, pues los católicos son así, esta gente tiene estas cosas. Pero resulta que llegó un momento en el que fueron absolutamente desacreditados por su jefe, porque lo recibió el Papa. Entonces se convirtió en el primer transexual en ser recibido por el Papa. Con lo cual, pues claro, las cosas supongo que habrá gente que seguirá pensando que esto es muy raro, pero bueno, para él que es católico es muy importante. Entonces, una idea que surgió fue que bueno, ¿por qué no hablar de esa imagen ambivalente llevándolo un poco a la iconografía de la Iglesia, ¿no? Y que también es mitológica. Y que también es mitológica, claro. Sí, y la idea también es muy bonita porque habla de los dos sexos, habla de Jano, que es el dios que mira al futuro y al pasado. Y es bonito porque habla, en el fondo, contiene la imagen de la Iglesia que mira al pasado y la Iglesia que mira al futuro. O sea, realmente ahora la Iglesia es cierto que está en una disyuntiva muy importante y que depende de lo que haga en los próximos 10, 15, 20 años, la Iglesia caerá en uno de los lados o en otro, ¿no? Y supongo que este tipo de gestos hablan un poco de esa, de ese momento de bisagra en el que está la Iglesia. Pues nada, pues ya está. ¿Tenéis alguna pregunta para San Martín? Hemos hablado demasiado, ¿no? Ya se dijo todo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y nada, que vaya bien la tarde. Oye, muchas gracias.